Nosotros hemos presentado las diferentes iniciativas que fueron concertadas con todas las comunidades y con los gremios para ser radicadas en la Oficina de Planeación Departamental. Nosotros entregamos un documento completo gracias a la colaboración de todas y cada una de las comunidades que conforman este hermoso municipio. Ya cerca de 20 días en ejercicio de su gobierno, señor alcalde, ¿qué ejercicio han podido adelantar precisamente con el tema de lo que usted encontró y de lo que está faltando? Bueno, nosotros nos remitimos a proyectar lo que está en nuestro plan de gobierno, en lo que se manejó en la campaña, cada uno de sus ejes para alcanzar el desarrollo a corto, mediano y largo plazo. De la administración anterior no podemos hablar nada, es el desorden más grande que puede tener, yo creo, un municipio en Colombia, y pues ya es un deber de nosotros, una responsabilidad asumir lo que recibimos a partir del 1 de enero de este año. Alcalde, recibe usted un municipio con una deuda que le queda precisamente de la administración anterior. Va a tocar, como se dice, trabajar doble y gestionar mucho recurso del orden departamental y el mismo orden nacional para poder ejecutar lo que usted tiene pensado. Sí, claro. Nosotros nos basamos en la proyección que tenemos en presentar los diferentes proyectos en las diferentes instancias. Ya hablar de la deuda, eso no tiene discusión alguna. Es una deuda que tienen que pagarla todos los poreños con recursos propios, muy mal financiada, muy mal proyectada, tenemos problemas en su ejecución, pero bueno, ahí no va a parar esto. Nosotros lo que nos interesa es ver los diferentes proyectos que radicamos hoy para que sean tenidos en cuenta en el capítulo de regalías. Alcalde, ¿se ha pensado por parte del gobierno suyo de pronto en refinanciar ese tema de la deuda? Porque dice usted, por lo que le entendemos, que quedó mal planeada desde el comienzo, hablar con los bancos de pronto para pedir, ¿qué sabemos?, de periodos de gracia o de pronto una mayor cantidad de tiempo para poder pagarla. A ver, este es un tema financiero y es un tema jurídico. Sería irresponsable yo dar algún concepto acerca de ese tema, porque estamos dedicados a el proceso de contratación de personal, al proceso de la proyección del plan de desarrollo, y esos temas se tocarán más adelante con toda la cautela que lo amerita. ¿Qué tan importante que se abran estos espacios para Apore, un espacio exclusivo para este municipio, para que la población participe de estas mesas de concertación? Reitero las felicitaciones al señor gobernador César Zorro. Esto no se había dado, porque siempre Apore lo veían como el municipio donde recogían votos, pero nunca le daban la posibilidad de que la comunidad exprese las necesidades que deben de ser tenidas en cuenta para la proyección de los 4 años.